Una nueva temporada de E-League ha tocado a su fin corroborando una realidad. A día de hoy no hay quien tosa a FaZe Clan. Y es que el único resultado imprevisto de las eliminatorias se dio en cuartos de final. Los franceses de G2, uno de los principales favoritos, caían con claridad frente a Cloud9, mientras que FaZe, Astralis y North cumplían con el guión y alcanzaban las semifinales. El sueño americano estuvo a punto de perdurar cuando Cloud9 puso contra las cuerdas Astralis. Por su parte, FaZe continuó su racha triunfal, deshaciéndose de North sin problemas. Y así se llegó a la final, con uno de los emparejamientos más repetidos de la temporada. Y de nuevo se saldó con triunfo para la plantilla europea, que de esta manera encadena 15 mapas consecutivos en eventos presenciales sin conocer la derrota. ¿Alguien podrá parar a FaZe? ¿Dónde está su techo?